El caballero blanco. No existe una figura arquetípica de la Edad Media más recta y correcta que él, siempre dispuesta a sacrificarse para conseguir el amor de su dama, como bien narran las novelas de caballería. ¿Quién no querría encarnar a este arquetipo? ¿Quién tiene un caballero blanco en su vida? Si lo tienes, enhorabuena. Digo, quiero decir, si lo tienes... te compadezco. No es broma, no es positivo. Hoy vamos a hablar de un perfil de relación tóxica que se disfraza de buenas maneras, pero que en realidad es muy perjudicial. Es como un lobo vestido con piel de cordero. Hoy vamos a hablar del síndrome del caballero blanco. Empecemos por el principio. ¿De qué conocemos entonces al caballero blanco? Pues primero tenemos al caballero, y este necesita una dama a la que salvar, y un dragón que lo custodia. El caballero se enfrenta al dragón, lo vence, rescata a la dama y viven juntos para siempre. Tanto el caballero blanco como la dama en apuros lo pueden encargar cualquiera en cualquier clase de relación, incluso en cualquier clase de cultura, aunque la mitología la estemos cogiendo directamente de la mitología medieval occidental, por decirlo de alguna manera. Puede ser un hombre o una mujer en una relación de amistad, de pareja, laboral o incluso de movimientos sociales. Los caballeros blancos estarán allí donde hayan personas con problemas o sufriendo. Los caballeros blancos no tienen corazón, sino un radar que les sirve para detectar a personas en desgracia y vulnerables. Él o ella se presenta como el salvador, el que va a reparar todos sus males para reafirmarse él mismo y también a las otras personas. Esos problemas son como los dragones del cuento, son vulnerabilidades de la otra persona, inseguridades o miedos provocados por un estado tortuoso que solo el caballero podrá solucionar, según él. Pero no soluciona nada, termina haciendo que los demás se queden igual de desgraciados, porque él mismo también es un desgraciado. Es como un agujero negro que absorbe los problemas de los demás y los convierte en suyos propios, y espera que de la misma manera que él va a salvarlos, ellos también le salven a él. Oh, mi amor, me ha salvado la vida. Ahora tú, sálvame a mí. Este es el modus operandi del caballero blanco. Primero, detecta un problema, demostrando con esa persona una gran empatía y comprensión. Son muy complacientes, pero más que nada eso les sirve para obtener información útil de la otra persona. Después, establece una relación basada en la promesa de resolver todos sus problemas. Él ofrece su amor y entrega de forma incondicional. Y con estas formas incondicionales, espera obtener también tu gratitud incondicional, que es lo mismo que tu gratitud perpetua, buscan ante todo la aprobación del otro. Si no consiguen esa gratitud, pues se frustran mucho, y llegados a ese punto, pues los caballeros blancos tienen dos opciones, o buscan otra relación más agradecida, o terminan provocando una interdependencia con la otra persona. Tú dependes de él o ella, y este depende de tu gratitud. Y son muy celosos e inseguros, son muy territoriales, estarán encima de la otra persona, puesto que no solo necesitan su gratitud, sino que temen que ganen autonomía, porque de ser así, cabe el riesgo de que se den cuenta de que no los necesitan y los dejen solos. Y para evitar este abandono, o se victimiza por no recibir suficiente agradecimiento por parte de la otra persona, o directamente le recuerda sus faltas para que la otra persona recuerde que sigue siendo imperfecta y que depende de él. Ya no parecen tan rectos, ¿verdad? Más allá de la perfección y la rectitud moral, en el fondo los caballeros blancos son personas muy vulnerables, con poca tolerancia a la frustración, personas con muy baja autoestima, muy poca empatía y... espérate, ¿qué es eso? Vamos a ver, ¿cómo que poca empatía? Si prácticamente es lo único positivo que he nombrado de ellos en el vídeo, ¿cómo que tienen poca empatía? No, espera. Esa empatía es simulada. En realidad no son capaces de crear límites entre su propia realidad emocional y la de los demás. Y siendo así, pues bueno, sufren muchos contagios emocionales. Se identifican demasiado con el dolor ajeno como si fuera el suyo propio. Y como cuarto punto, además, construyen relaciones de dependencia. Quieren serlo todo para la otra persona, que sin ellos no sean nada. Y si hace falta, pues terminan limitando a la otra persona para que no deje de depender de ellos. Por ahora parece que estamos describiendo una joyita, ¿verdad? Pues aquí no queda la cosa, porque es que resulta que existen cuatro tipos de caballeros blancos.
tenemos al caballero súper empático, que se caracteriza por eso mismo, por tener muchísima empatía. Se muestra muy servicial y cariñoso, pero solamente es por la necesidad de que lo necesite. Se preocupa demasiado por su protegido, hasta el punto de ser asfixiante. No solo por la asistencia que pueda prestar, sino también por los celos e inseguridades que le atañe. No le gusta separarse de la otra persona. Si le pides espacio, encima te acusará por ingratitud. Se tomará la libertad de hacerse mérito de tus logros porque pensará que se lo debes, que tú lo has conseguido gracias a él. Aunque puede llegar a sentirse celoso por tus propios logros y siente de alguna manera que esos logros pueden alejarte de él. Porque ante todo lo que quiere es que esté como mucho, como esté él, pero nunca como un poquito superior a él. El caballero idealista, que se dedica a exagerar o inflar las cualidades de su rescatado para hacerlo parecer mejor de lo que es, y por consecuencia que los demás vean el buen trabajo que está haciendo rescatándolo. Por supuesto, y como constante en todos los tipos de caballeros, necesita ser reconocido y apreciado, y sobre todo quiere ser reconocido y apreciado por la persona que él o ella misma ha idealizado y puesto tan a lo alto. Si le expresas gratitud, bueno, pues se sienten superpoderosos. Pero si se sienten que ya los no necesita, pues entonces se dejan ver como una víctima vulnerable y abandonada para que no los dejes solos. Y por supuesto, da igual cuánta admiración reciba, nunca será suficiente. Es como un agujero negro emocional, todo lo absorbe pero nada lo llena. El caballero terrorífico, y quizás este sea el más problemático de todos. Es el tipo más controlador de todos. Está constantemente percibiendo amenazas de ser atacado emocionalmente. Por eso siempre está como a la que salta. Puede volverse tremendamente estricto y agresivo con su rescatado. Él dicta las normas para que estés seguro, y aunque en realidad lo que está haciendo es quererse sentir seguro él, controlándote. Es el más crítico y acusador con su rescatado, y a la vez es el más vulnerable e inseguro de todos ellos, y eso le hace ser el más celoso y el más explosivo de todos. Y además intenta transferir al rescatado sus sentimientos de vacío, de abandono, de vergüenza y sus miedos. Así se libera de esos sentimientos al verlos reflejados en el otro. Vamos, una proyección de libro. Y así, pues bueno, de esa manera pues también se exime de responsabilidades de todos sus actos. Y por último tenemos al caballero equilibrado. Es sensible a las necesidades de los demás, pero sin llegar a ser intrusivo o excesivamente controlador. Pero su motivación para ayudar no es del todo altruista, sino que lo hace para sentirse bien consigo mismo. Parece más deseable, ¿verdad? Pues resulta que tampoco es la mejor opción, porque fácilmente puede convertirse en algo así como el cazador cazado. Se puede convertir en víctima de alguien que tenga complejo de víctima y que recurra constantemente a él o a ella para desplazarle todas esas responsabilidades de las que no quiera tomar. Vamos, que resulta que el rescatado termina invirtiendo los papeles de alguna manera. Y antes de terminar, seguro que ya os estaréis preguntando, ¿qué hago yo con estos caballeros? ¿O qué pueden hacer estos caballeros para salvarse a sí mismos? A ver, por parte de los rescatados, que sepáis que estáis dentro de una relación de dependencia. No te dejes engañar por las cosas buenas que ha hecho como gestos de amor o de entrega incondicionales. Son eso mismo. Amor o entrega incondicionales. Lo han hecho porque él o ella lo han querido, no porque tú lo hayas pedido. No les debes nada y tienes todo el derecho de seguir con tu vida. Para saber más sobre relaciones de dependencia y si realmente te sientes muy atado o atada a este tipo de relaciones, pues aquí tienes un vídeo hablando sobre este tipo de relaciones que seguro que te ayudarán a tomar ciertas iniciativas. Y en cuanto a los caballeros blancos, ¿qué les pasan a estos? ¿De qué van? Un caballero blanco es un caballero herido. Intenta ser un héroe, pero no llega a más de lo que ya es, que es una persona desgraciada. En el fondo son personas inseguras, porque en el pasado pues han sufrido el vacío, sentirse solos o rechazados de verdad. No son capaces de aceptar además este dolor, o también puede pasar que su propio ego les impide ver que realmente tienen un problema. Por eso, mejor prefieren salvar a otros, que no es otra cosa que un intento de desplazamiento de su propia soledad.
Así, pues, llenan ese hueco emocional, aparte de sentirse útiles y admirado por otros, que no es más que un intento desesperado por intentar levantar esa poquita autoestima que realmente la tienen muy baja. Un caballero blanco realmente necesita trabajar en tres aspectos. Tiene que trabajar en su identidad para dejar de ver en las otras almas en desgracia como una extensión de sí mismo. Trabajar su autoestima para comenzar a valorarse de una forma más objetiva. Y en su pasado para ir curando heridas, superando traumas superables y aceptando además el presente. En definitiva, todo caballero blanco, aunque sea un arquetipo muy bonito y todo eso, debe de comprender que son demasiado idealistas. No necesitan damas en apuros que les recuerden que son útiles, ni dragones ajenos con los que pelear mientras que los suyos propios le dan por saco. Y no vas a ser como Daenerys de la Tormenta, así que tampoco vas a ser capaz de domarlos. A estas alturas, no. Tu misión es dejar de ser un arquetipo. Puestos a elegir, es mejor que te definas mejor y tengas principios más sólidos. Vamos, que seas un poquito más como un caballero negro, un justiciero anónimo que no necesita reconocimiento. Como Batman. Y ya lo dijo Paulo Coelho, siempre sé tú mismo, pero si puedes ser Batman, sed Batman, es más mejor. Si queréis saber más sobre este tema, os recomiendo el libro El síndrome del caballero blanco, donde se aclara todo lo dicho anteriormente y muchísimo más. Además, investigando sobre este tema, se me venía a la mente una canción muy conocida, para mí, a lo mejor por ustedes no, que se llama El peso del alma, del disco de Donde el corazón te lleve, de José Andreas, que es una canción donde se expresa muy bien esta intención de rescate, esa asistencia al alma en pena. Y si la escucháis y pensáis que es la guía del paraíso de una muerta, volvedla a escuchar cambiando los roles y veréis cómo el significado de la canción cambia drásticamente. Y ya sin más, pues bueno, me despido de todos vosotros. Si os ha gustado el vídeo, pues bueno, compartidlo con todos los princesos y princesas que pretenden ser salvados por un caballero. Suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para ser los primeros en saber cuando subo nuevos vídeos. Y muchas gracias a todos mis Patreons por seguir ahí y seguir votando nuevos directos y temas. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Nos veremos en el siguiente tema.